El 5 de junio de 2021 se cumplirán 40 años de la primera descripción de casos de lo que posteriormente fueron casos de SIDA. Se abrió una etapa de una pandemia, la pandemia de la segunda mitad del siglo XX, tremendamente dura, tremendamente difícil, con unos 10-15 primeros años con una morbimortalidad tremenda. Era la primera causa de muerte en personas jóvenes en nuestro ambiente, dado que no teníamos medicación, tratamientos efectivos para hacerle frente. A partir del año 1995-96 se abre una nueva etapa con medicaciones tremendamente potentes que controlan prácticamente el 100% la replicación del virus del SIDA. Se abre una etapa de unos 10 años, una segunda o tercera década, en la que teníamos tratamientos eficaces, pero tremendamente tóxicos. Finalmente, a partir del año 2005-2006, se abre esta nueva etapa con tratamientos muy potentes, tremendamente bien tolerados, muy convenientes. En muchas ocasiones es una sola pastilla al día, la mayor parte de veces, y que controlan, podríamos decir, al 100% la replicación del virus del SIDA. De tal manera que en estos 40 años hemos asistido a un cambio en el paradigma de lo que era una enfermedad potencialmente mortal, como lo es sin tratamiento, hasta llegar al momento actual. En el Hospital Clínic de Barcelona tenemos una unidad VIH pionera en el tratamiento y en la investigación en este campo. Controlamos a unas 6.000 personas infectadas por el virus del SIDA y en estos últimos años hemos dado un paso adelante, como el resto de la ciencia y de la medicina, para intentar controlar, evitar nuevas infecciones y de alguna manera evitar la diseminación de esta verdadera pandemia. Proyectos como control del ChemSex, la profilaxis preexposición, el tratamiento muy precoz a las personas infectadas y el desarrollo de una vacuna preventiva pueden poner, si no un punto y final, un punto aparte de esta verdadera lacra de la medicina de estos últimos años.